Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en la quinta temporada del podcast Innovación en Tiempos de Cambio, con el que se celebran los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi nombre es Carlos Juárez, soy profesor del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y hoy contamos con la presencia de Lorena López, docente de Sociología de la Universidad Veracruzana, con la que vamos a discutir acerca de temas neurálgicos para las ciencias sociales, los cuales están asociados al trabajo, a los estudios laborales y a la sociología del trabajo. Lorena, muchas gracias. Permíteme presentarte. Socióloga Lorena López Cruz es socióloga y especialista en métodos estadísticos por la Universidad Veracruzana. Estudió la maestría y el doctorado en la Casa de Estudios Universidad Autónoma Metropolitana en el posgrado de Estudios Laborales. Y actualmente es profesora en la Facultad de Sociología en la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como profesora universitaria, investigadora y consultora en organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los tres niveles de gobierno. Sus principales líneas de investigación son espacio, ciudad y transporte, derecho a la ciudad, subjetividad y experiencias del hablar, estudios del trabajo y derechos humanos y no discriminación. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy, muy complacidos con tu presencia. Hola, muchas gracias por la invitación también. Estoy muy, muy contenta de poder compartir en este espacio con la UAM, también celebrando este aniversario de la UAM, que también fue mi casa de estudios. Pues, muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros. Ya estaremos desenmarañando un poco lo que ha venido haciendo tu carrera profesional y sobre todo tu aporte al campo de estudio. Pero primeramente me gustaría que nos ayudaras a comprender, para las personas que no están tan cercanas al tema, por qué estudios del trabajo, qué son los estudios laborales y cuáles serían los principales objetos de estudio a los que se han aproximado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, el por qué de la importancia de los estudios laborales, yo lo tomo un poco así. Me parece que hay una fuerte discusión alrededor de si es o no relevante este campo de estudios, y me parece que pues hay que considerar muchos elementos para poder abonar a esta discusión. En primer lugar, y eso lo voy a relacionar con la segunda parte de tu pregunta, pues los estudios laborales tienen una importancia histórica, digamos, ¿no? Que nos permite comprender cómo ha sido el desarrollo de nuestra propia sociedad. O sea, cómo es que como sociedad nos hemos construido y nos hemos organizado también, ¿no? En primer lugar, bueno, los estudios del trabajo tienen como en una primera parte un foco en conocer o en comprender la dinámica de la industrialización, ¿no? O sea, cómo es que y es algo importante que voy a subrayar para discutir más adelante, cómo es que relacionamos cualquier trabajo con una fábrica, con la fábrica, ¿no? Y el obrero, la persona que se desenvuelve en las fábricas. Y cómo es que este desempeño y este trabajo se ha ido transformando a lo largo de la misma historia de la sociedad hasta el momento que estamos actualmente, ¿no? Que ya platicaremos más adelante. Pero entonces ahí está, digamos, como el punto de partida, desde mi perspectiva, de muchas de las inquietudes de los estudios laborales, que es comprender cómo nos organizamos en relación, en función de las actividades y del trabajo, ¿no? De lo que realizamos, digamos, como para desenvolvernos en el ámbito del trabajo. También otra parte muy importante es que si nosotros nos despegamos un poquito de la parte de los estudios laborales, pero nos vamos un poco más al campo empírico, vemos que todos estos procesos de trabajo y relacionados con la organización social han provocado o se han relacionado con organizaciones y con movilizaciones sociales, ¿no?
que surgen también de diversas inquietudes que se llevan a cabo en el ámbito laboral. Hay organizaciones que han surgido por inquietudes de las y los trabajadores en cuanto a las condiciones en las que se encuentran trabajando, en cuanto a lo que les permite o no hacer dentro y fuera del trabajo. Recordemos que ahora sí tenemos una jornada de trabajo muy definida de 8 horas, ¿no? Pero, 8 horas diarias, quiero decir, pero antes no estaba definida esa jornada laboral. Entonces, eso extendía las jornadas de trabajo pues a los intereses de los dueños de los medios de producción. Y entonces eso orillaba, digamos, a las personas trabajadoras a vivir en condiciones de extrema precariedad. Entonces, no solamente por las bajas, los bajos, digamos, como el salario o como las bajas prestaciones que tienen, sino también a las condiciones propias de tener que trabajar durante 15 o 20 horas en un día, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo podría ubicar, digamos, como esta importancia de comprender el mundo del trabajo. Ahora, ¿cómo es que esto se ha ido transformando? Bueno, tenemos desde la perspectiva, digamos, como general, tenemos muy claro que actualmente el trabajo se ha transformado. No tenemos quizás todas las personas claras cómo es que se ha transformado, pero sabemos que es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos desempeñamos de la misma manera que las personas hace 50, hace 80 años, ¿no? Entonces, hace 30, 40 años. Esto se ha ido transformando y eso es algo que tenemos a la vista claramente, pero que necesitamos comprender. ¿Y esto por qué surge? Precisamente por las transformaciones en los medios de producción, ¿no? Vemos que estas transformaciones llegan a provocar un cambio en la forma en la que se produce, pero también en la forma en la que se consumen los bienes y servicios, digamos. Entonces, ahí es donde también tenemos un amplio, amplio campo de estudios, desde los estudios laborales, para tratar de comprender estas dinámicas. Justo esa era un poco la duda en torno a, es que el trabajo tiene una cara objetiva, que es generar estos satisfactores para continuar reproduciendo la vida cotidiana, pero también es una forma de habitar el mundo, es decir, es una fuente de sentidos y de significados que las personas van dotando para continuar su día con día. Y en ese sentido, para nosotros como investigadores sociales, aproximarnos a la realidad laboral de los trabajadores es un reto importante, pero también implica un nivel de compromiso elevado. Quisiera que nos compartieras qué implica acercarse en términos metodológicos a la realidad laboral de las personas y cómo es que a lo largo de tu trayectoria académica y profesional has encontrado retos que ir sorteando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que pasar, digamos, como hacer este cambio en la comprensión, digamos, general del panorama de del trabajo o del mundo laboral, implica una transformación también pues teórica o de perspectivas teóricas y metodológicas primero, ¿no? Entonces, ahí me gustaría como situar y traer como o dar continuidad a lo que estaba comentando hace un momento de este reconocimiento de esa transformación y cómo es que esa transformación a aquellos que nos dedicamos a la investigación sobre el tema de los estudios del trabajo, pues nos orilla y nos orienta también, porque no solamente es una presión, sino es como nos una guía de transformar la forma en la que vemos y en la que analizamos el mundo del trabajo. En este sentido, a mí me parece que uno de los retos metodológicos que yo podría como enunciar de manera muy importante es precisamente la versatilidad que ha tomado el mundo del trabajo. O sea, cómo es que el trabajo, así como mencionaba hace un momento, ya no se
proyecta únicamente como un imaginario de el obrero y la fábrica, porque incluso es así, el obrero, no tanto la obrera, ¿no? O sea, entonces incluso eso se ha transformado. Entonces, ya no lo vemos así, ahora vemos que el trabajo, por ejemplo, hay algunas actividades laborales que me parece que incluso las nuevas generaciones tienen mucho más claras que las generaciones anteriores, que como es los trabajos de youtubers, los trabajos sobre todo de quizás como estos creadores de contenido que pareciera que no tienen nada que ver con un trabajo y que realmente no tienen que ver con trabajo fabril, pero que sí tiene que ver con la producción y con la generación de un plusvalor. Entonces, ahí es donde podemos ver que esa versatilidad representa en sí misma un reto metodológico. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros queremos acercarnos a esta realidad a partir de las metodologías tradicionales que ya conocemos, muy esquemáticas, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, y no solamente dificultades al momento de hacer la investigación, sino también al momento de analizar y de tratar de ubicar hallazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque si de entrada no estamos reconociendo teórica y metodológicamente la realidad como es, pues lo más probable es que los resultados a los que podamos llegar no sean tan cercanos a esa realidad. Entonces, eso de manera general me parece que sería como el reto metodológico, pero de manera particular este reto general nos lleva a muchos otros pequeños retos que hay que identificar y tratar de sortear al momento de hacer una investigación en temas laborales, como puede ser, por ejemplo, primero, una probable, diría Castells, una deslocalización, ¿no? O sea, del espacio de trabajo. ¿Cómo es que ahora podemos trabajar o hay personas que pueden trabajar no solamente en diferentes lugares, como puede ser la oficina y su casa, sino que pueden estar en movimiento constante y aún así seguir trabajando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en aquellas personas que se dedican a actividades como de gestión, sobre todo, con el celular pueden ir en un taxi o en un camión o lo que sea y estar trabajando, ¿no? Entonces, esta deslocalización no solamente nos lleva a pensar en este constante movimiento, sino también en que tenemos que considerar dónde los vamos a ubicar, ¿no? ¿Dónde encontramos a estos jefes laborales? Entonces, eso por un lado. Por otro, ahora también es algo que ya se ha discutido previo a la pandemia por COVID, pero con la pandemia se potenció mucho más esto de la deslocalización, pero también espacial, pero también temporal, ¿no? O sea, ya no tenemos una jornada, o bueno, sí existe, claro, pero no en todos los casos, una jornada de 9 a 6, sino que tú puedes trabajarlo en cualquier momento, pero dar resultados. Que antes de la pandemia era también estaba presente, pero estaba más relacionado con trabajar por proyectos, digamos. Ahora incluso hemos visto algunos casos de empresas con digamos una rutina de trabajo diaria que ha transformado estas organizaciones temporales del trabajo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que esos son algunos retos importantes que considerar, y pues viene ahí parte de la investigación, que es lo que a mí me gusta, que es tratar de imaginar cómo sortear esos retos, ¿no? O sea, cómo vamos a poder sortear toda esta situación. Ok, y muy cierto. Es decir, para ir cerrando, nos gustaría que nos pudieras comentar justo esta diversidad, esta modificación de las técnicas de investigación, ¿no? Esta sistematicidad, esta forma tan arquetípica de investigar versus la creatividad de los sujetos investigadores.
para acercarse a la realidad laboral. ¿Alguna sugerencia que tú pudieras compartir con nuestra audiencia al respecto de este reto metodológico? Claro, yo pienso que mi principal, digamos, como sugerencia es tratar de pensar a la investigación como más allá de una metodología rígida de investigación, como una oportunidad de crear, ¿no? Y de imaginar. Y tuve una profesora de la UAM precisamente que mencionaba siempre que uno puede poner lo que sea en nuestras investigaciones siempre y cuando estén justificadas, ¿no? Y entonces eso a mí me hace pensar en que de repente, por ejemplo, podemos estar creando algunas estrategias para acercarnos a la realidad que estamos investigando, pero de repente, digamos, no sale como lo estamos planeando y se nos ocurre algo como acercarnos desde otra forma, conocer a otra persona, llevar o traer alguna situación y no nos atrevemos porque decimos esto no es académico o esto no está reconocido en los libros de manuales de metodología, cuando no necesariamente tiene, y claro, tenemos que tener criterios éticos, morales y académicos, teóricos muy, muy bien planteados, pero que nos pueden ser herramientas para acercarnos a esta realidad. Ahí a mí me gustaría comentar más o menos, por ejemplo, una experiencia que yo tuve en mi investigación doctoral, donde estaba yo dando seguimiento a un posible hallazgo de mi investigación, y la única forma en la que yo encontré en un momento de poder acercarme a verificar ese hallazgo, digamos, fue la invitación de uno de los sujetos con los que trabajaba, que eran taxistas, a hacer un recorrido por la ciudad a la medianoche. Y esto, digamos, y no quiero decir que se tenga que hacer en todos los casos, hay que, por eso decía que hay que tener muy claros los criterios éticos, morales, académicos, teóricos y demás, pero una vez que se había construido una relación de mucho tiempo de trabajo con esta persona, que habíamos ya ha trabajado en una investigación previa, que habíamos hablado por mucho tiempo, dije, bueno, no hay esto, yo creo que esto me puede llevar a un buen hallazgo, lo voy a hacer. Y me aventé a hacer este recorrido nocturno con este conductor, que fue como desde las 11 de la noche a las 6, 7 de la mañana, y finalmente me llevó a tener ciertos hallazgos muy relevantes en mi investigación. Entonces ahí fue tener apertura, ¿no? Tener como mucha creatividad, poder platicar también para poder hablar toda la noche con el conductor e ir platicando, descubriendo, tener una imaginación o tener y como este ojo permanentemente despierto y atento a lo que estábamos observando. Entonces, esto es, creo yo, algo muy importante a considerar, no solamente en una investigación laboral, sino en investigación en general, ¿no? Tener siempre los ojos atentos a cualquier hallazgo. Sí, sobre todo ya no anquilosarse en esta visión tan superada, que tiene que ver con la elección de un tema en términos epistémico-metodológicos, ¿no? Mejor dicho, de un tema de una perspectiva de análisis, ¿no? Entre lo cual y cuanti, ya hoy estamos requiriendo más bien acercarnos a las metodologías mixtas, sobre todo pues pensar que hay un resultado de todo lo que investigamos y no perder de vista que nos acercamos a personas, ¿no? Y eso es fundamental. Doctora Lorena, para concluir y agradecer de nuevo su presencia, ¿nos pudieras compartir alguna sugerencia, alguna película, alguna sugerencia bibliográfica, alguna revista que tú consideres que actualmente esté publicando asuntos interesantes en torno al mundo del trabajo? Sí, claro. Antes de llegar a eso, quiero retomar algo que comentabas ahorita que me parece muy importante sobre precisamente tratar de romper con esta idea de lo cual y lo cuanti. A mí me parece, y estoy completamente de acuerdo
con ello, con esa idea, precisamente porque de repente pensamos y construimos nuestra metodología porque yo soy quali o yo soy quanti, ¿no? Y hacerlo así, pues puede llevar a la persona que realiza esta investigación a, pues a un buen análisis y resultados de lo que proponga, pero hay que ver, y con esto también retomo algo que se mencionaba al principio, cómo es que la sociedad se ha transformado y se ha diversificado, y cómo no podemos cerrarnos y partir a diseñar nuestra metodología desde nuestra postura sin conocer esa realidad, ¿no? Entonces, ahí es algo súper, súper importante a considerar, y que pues a veces hay que sí, tender hacia las metodologías mixtas, pero también a veces, por ejemplo, y algo que me parece muy importante es que podemos incluso analizar una encuesta desde una perspectiva cualitativa, o sea, y entonces ahí ver que la perspectiva metodológica no va a ser igual que la técnica utilizada, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante a reconocer y a contemplar cuando estamos planteando alguna investigación. Y bueno, con respecto a la sugerencia que me comentas, a mí me parece que pues alguna película, libro o revista. Yo he estado dando seguimiento últimamente a algunas revistas, sobre todo relacionadas con metodología, que me parece pues que para mí es un tema de interés. Y tenemos algunas revistas, por ejemplo, la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, que está discutiendo no solamente estas necesidades metodológicas, sino también las está relacionando con, o bueno, tiene varios artículos que relaciona algunas otras problemáticas o algunas otras incluso, digamos, como intereses teóricos no tan comunes, no tan presentes en el cotidiano, y que me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, solamente también creo que comentar que hay algunas otras formas de acercarnos a la metodología. Últimamente en la universidad donde trabajo estoy impartiendo precisamente algunas experiencias educativas, materias de economía, perdón, de metodología. Y algo que he trabajado mucho con mis estudiantes es como recurrir mucho a estos nuevos espacios de interacción que son virtuales, como TikTok. Pareciera que estamos peleados con TikTok, pero no es así. O sea, hay en estas herramientas como TikTok algunas cuentas que o de algunos usuarios y usuarias que nos dan, digamos, contenido en el que hablan sobre problemáticas y como planteamientos metodológicos y los aterrizan para nuestros estudiantes de una manera muy clara, muy puntual, y pues que me parece que pueden apoyar mucho explorando en TikTok o en Spotify u otras plataformas de podcast también, que es algo que los estudiantes ahora pues están consumiendo bastante. Entonces, eso también puede ser una buena recomendación. Okay. Pues, ¿algo más en lo que quisieras ahondar? ¿Algo más con lo que quisieras cerrar, Lorena? Bueno, pues nada, solo agradecer muchísimo la invitación. Me parece que hablar y conocer experiencias sobre metodología es algo muy importante, precisamente porque puede abonar a esta amplia discusión y a esta necesidad que tenemos actualmente en las ciencias sociales de seguir replanteando y replanteándonos estos postulados que tenemos, ¿no? Y que tienen que y tenemos que responder a la realidad social actual, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto, muy interesante el programa, y pues muchas felicitaciones a la universidad por los 50 años. Muchas gracias, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Muy buenas tardes.
Thank you.